¿Recordáis la última vez que nos vimos? Ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Ya es hora de regresar. Empieza la temporada 7 de Amazon University Sports. Inscríbete ya en universitysports.es. Muy buenas a todos, estamos ya con todos vosotros y como siempre diré, qué vídeo de introducción, es que se me pone la piel de gallina. No sé si a vosotros os pasará igual. Si estáis viendo a Koala que está poniendo caras raras, es que de repente íbamos a entrar y se ha quedado sin sonido. No me está escuchando, ahora que no me está escuchando, ¿la podemos poner verde? No, ya no. Ya te estoy escuchando, no sé qué ha pasado, se me han ido los cascos de repente así como... ¿Por qué? Pero bueno, se han puesto tristes, como yo, porque se acaba Rocket, vaya. Bueno, nos queda un partido, no pasa nada. Nos queda un partido, Koala. Nos queda Turtle versus Sage. Nos quedan las Tortugas versus los Sabios de la Conferencia Terra. Pues nos queda ver cómo van estos partidos. De momento, ya hemos visto partidos muy emocionantes los que hemos tenido el día de hoy. Para nada han estado igualados. Y nos queda ver, pues, cómo va ahora el resto. Volvemos a la Conferencia de Terra. Volvemos tierra, aire y tierra otra vez. Sí. Enfrentamiento entre las Tortugas, ¿no?, y los Sabios, como bien decías. Eso, Justamente. Creo que las Tortugas sí lo vimos hace relativamente poco, si no recuerdo mal. Y tuvieron mala suerte. Creo que perdieron en su partido respectivo por parte de los Sabios. Si tienes por ahí datos, Fleki, a tope. Pues la Universidad CU Cardenal Herrera, tercero con 0 puntitos también, han perdido sus respectivos partidos. Aquí que se va a decantar estos dos equipos quién gana esos primeros puntitos en esta liga regular de Amazon University por temporada número 7. Y yo tengo muchas ganas ya, como siempre, de saber cuál es tu predicción. ¿A quién quieres mofar? Ay, qué miedo me da esto. No me gusta. Vale. Mira, estoy viendo por el chat. No, a mí no, Koala. No, por favor, no me digas. Pues me voy a ir con las Tortugas. Porque son Tortugas y ya está. Pues yo, con Sage, yo me voy con la Universidad CU Cardenal Herrera. Vamos con los Sabios, porque tengo una pinta de sabio increíble, pero increíble. ¡Arranca el partido! Tenemos ya el partido en pantalla. ¿Será este el enfrentamiento que termine más rápido o tendremos otro enfrentamiento titánico en el día de hoy? No lo sé, lo que sí que sé es que ya tenemos Rocket League en su estado más puro. Este partido que ha dado comienzo y ojo con Papu, ojo que la quiere poner. El double touch que se le va a escapar, pero acabo de ver una bestia en el campo. ¿Por qué? ¿Por qué has visto una bestia? Cuéntame. Lo que acaba de hacer eso, Papu está desatado, está desatado. Se le nota, ha entrado con ganas al terreno de juego. De momento, el esférico que se va a decantar ahora mismo por parte de Turtles, quiere buscar el primero, el pase que no encontraba a nadie, bueno, sí, a un rival. Encontraba a Sebi Bu. Momento que se mantiene de forma elevada, no sé muy bien por qué. La parada que es buena, también lo era el disparo. Ojo la presión y ojo el golito de Turtles. Las Tortugas que empiezan con buen pie este partido. La Universidad de Francisco Vitoria que anota el primero. Se llevan el primero las Tortugas y ahora sí me están viniendo recuerdos. Papu fue un jugador que estuvo muy atento en la anterior jornada, aunque no tuvieron suerte, pero yo lo estoy viendo con detallitos de calidad, lo estoy viendo bastante pues con intento de freestyle y eso da mucho poder individual. Vamos a ver, de momento le salen bien las cosas. Primero para las Tortugas. Por primera vez voy adivinando lo que va a pasar, Fleki, me siento bien. Veremos, esto no es cómo empieza Koala, sino cómo acaba.
De momento, sí, manteniendo el esférico el Papu, buscando el segundo también en su marcador personal. Era buena la intención, el balón que se envenenaba, pero finalmente Sage que lo sacaba de su propio campo. Buscando ahora mismo el contraataque, buscando el balón elevado. De momento, las rotaciones que también venían bastante rápidas, venían las ayudas. Y Tarkan, cuidado Tarkan, que tú vas a la portería contraria. No, no, perdona, no, me he liado hasta yo. Le he visto ya así el coche y tal, y me ha hecho el cerebro pop. Si no hay pop, no hay stop. De momento, Tito, que quiere buscar el pase, rebotado, no encuentra a su compañero, el Papu, que quiere denegar la agresiva. De momento que se mantiene el balón de un lado a otro sin parar, sin un dueño, sin una presión. Oh. Pero por poquito, Tito Adri casi anota el segundo. Casi llegaba el gol por parte de Turtles, el segundo para las Tortugas. Cuidado con Papu, Papu que encara, Papu que la pone, Papu que la tiene, pone el pase demasiado alto, no va a llegar Tito. Quiere ahora buscar un poquito más de fuerza el equipo de Turtles. Se confundía con la defensa también, bueno, hacía todo el lío a todo el mundo. En largo va a tocar Papu, tiene el double, la pone. ¡Gol por parte del Papu! ¡Qué bonito que lo hizo! ¡Qué bonito que la puso! Dos goles para las Tortugas. Las Tortugas que se adelantan por dos goles, como bien decías, y se les pone el partido muy, pero muy de cara. Vamos a ver el kickoff. De momento el Papu que... cuidado, se envenenaba el balón. Lo recogía Tito Adri, lo recogía Tartes y pone el tercero en el partido. El conjunto de la Universidad Francisco de Vitoria que se está gustando en el terreno de juego. La verdad, Tartes está muy bien, está gustándose en este terreno de juego. Y a mí lo que me gusta es el licol, ¿no?, que lleva... pues Tarkan en este caso, creo que es el de Vitality, así es que creo que ese chico ve competitivo, ve los mundiales, así es que cuidado, que te digo una cosa, los decals que han sacado de los equipos son preciosos, hacen el lío, eso sí, porque te puedes camuflar así de repente en el equipo naranja, pero son súper bonitos, son preciosos, sobre todo sí, ya me han hecho a mí el lío ya, ¿sabes? Sí. Pasa. Con los decals que han ido sacando en todas las temporadas ha pasado, siempre que hay alguno que esté el color y todo esto y la gente hace como... A mí me ha pasado, ¿eh? Y, ojo, ¿eh? ¿Cómo has hecho ese sonido? ¿No lo ha hecho producción, no? No, he sido yo haciendo... De locos, ¿eh? De locos. Momento, Sebi, que quiere poner el primero... Buscando el rechace en su misma portería para buscar la agresiva. Finalmente que no lo encontraba. Buena presión que está manteniendo Turtles. No les está dejando prácticamente respirar. Aguantando ahora mismo. Y el primero que sube a Sage. El primero para los sabios. El primero para la Universidad CEU Cardenal Herrera. Se anotan ese primer gol, primero para ellos, equipo azul, que se pone un poquito más por delante, ¿no? Intenta recortar distancias con Turtles, son dos goles en 1 minuto 10 segundos. Es poquito tiempo para dos goles, pero suficiente. De momento, cuesta para arriba, que consiguen subir los chicos de Sage. Buscamos el último minutito en la pantalla. Toca el juego, ojo porque Tarkan, que este color naranja casi se la lía de equipo contrario. Efectivamente, sí, ahora lo digo, es el licol de Vitality. Es que es precioso, tío, es un licol hermosísimo. Pero mejor es el de Giants está más chulo. Y bueno, el lagón otro más está también potente. Pero bueno, toca Tito Adri para el córner derecho. Aparecía Chuches para decirle que por aquí no iba a pasar. Balón cruzado, 30 segunditos, son dos goles, ya no hay tiempo. Es muy difícil y más aún si tienes esa metralleta de disparos por parte de Turtles. Sí, Turtles que lo ha hecho muy bien manteniendo, anotando los tres primeros. Y de momento, bueno, pues que esto le ha servido, ¿no? Para, parece ser, llevarse el partido. Ponen la nota del cuarto. Así va a ser casi sobre la bocina. Y de momento el 1-4 que va a ser vigente para Turtles, para la Universidad Francisco de Vitoria. Ahí tan tranquilos con este resultado tan abultado. Por fin me puedo poner la chapita de que parece que voy adivinando. Pero no lo quiero decir muy alto porque me da miedo los comebacks.
5, 4, 3, 2 y 1. Ojo, porque quiere el quinto. Oh, se confundía con la trayectoria del balón, pero aún así la victoria es para ellos. Turtles, que se lleva el primer partido de este mejor de 5. Sí, se lo ha llevado y bueno, tres goles medianamente tempranos, ¿no? En los cuales han aprovechado las oportunidades que tenían para anotarlos. Lo han hecho muy pero que muy bien, manteniendo una presión bastante intensa que no lo han sabido resolver el conjunto de los sabios. Pero bueno, vamos a ver qué pueden mejorar para este segundo partido. Recordamos, veo 5, último partido de Rocket League, último partido de los cochecitos voladores, como bien dices, Koala. Así que todo puede pasar, es un mejor de 5, se cree la remontada. Yo creo en mis sabios, ¿eh? Pues yo creo que Turtles, con Papu, con esa conexión que tienen entre ellos, van a ser difíciles de batir. Además, también se llevaron una derrota, no quieren otra, quieren sus puntos, vienen con fuerza, vienen de maratón. Y esto va a terminar... Me he venido arribísima. Esto termina 3-0 para ellos. Uf, ojo, ¿eh? Ojo, ¿cómo estás, eh? Bien. Estás pletórica. Ahora que has dicho el resultado, la vas a mufar. Que no. Confío en que sí, mí. Que sí. Es que lo estoy pensando con fuerza dentro, que no. Entonces estoy como haciendo cosas. No sé. Te has presionado así la cabeza, ¿no? En la pausa. En plan... Por eso se me ha apagado el micro. A lo mejor es que ha apagado sin querer el micro. No me está apretando la cabeza, claro. No habíamos pensado en eso. Pero bueno, que ya este partido comienza. Kickoff que vemos ya en pantalla. Buscando el balón con altura, lo va a recoger Sage. ¡Anota Sage el primero para la Universidad CEU Cardenal Herrera! Tengo miedo, aparecen los sabios, aparece Tarkan. Primero para ellos, se ponen por delante. Ese kickoff que les ha venido como agüita de mayo. Vamos a ver cómo contestan las tortugas. Van lentos pero precisos. Toca sin nombre. Saltaba también el Papu. Y cuidado que la portería está vacía, ¿eh? Esto va a ser el segundo. ¿Qué está pasando? Aparece Sebibu. O Sebibo. Y se lleva el segundo para los sabios. Pues el segundo para los sabios. Koala, quizás no te has apretado lo que te tienes que apretar la frente, ¿eh? Para creer en tu predicción. Kickoff. De momento va... hacia un extremo del mapa. Veremos de lo que son capaces ahora mismo las tortugas al empezar perdiendo el partido desde primeras instancias realmente. Esto les da mucho pie, ¿no? A ir con ventaja. Son dos goles ya que tienen que solventar las tortugas. Y aunque haya tiempo de sobra para hacerlo, ya mínimo tienes que colar tres goles para poder ganar. Y vale, sí, en el otro hemos visto que han colado muchos, pero eso no quiere decir que aquí lo vayan a hacer. Así es que hay que tener mucho cuidado con estas jugadas. Quiere el pase. ¡Ojo! El Papu va a dar en el larguero. Se queda temblando la portería. Sin nombre, se confunde, no le da el balón. Cuidadito porque la pasa. Cuidadito porque la pone. Sebi, segundo gol para el jugador de los sabios. 3-0 en el marcador. Yo me voy a callar un mes y no vuelvo a hablar. Nunca más. A Koala que le están pitando los oídos de toda la flameada que le está cayendo. Koala que puede gafar otro partido. Koala que va a ser el enemigo de los equipos de Amazon University Sport, ¿eh? No hay dos sin tres, Blacky. No hay dos sin tres. Así es que... yo ya tengo miedo. Yo no digo ya nada, ya no hago predicciones. Me he enfadado. ¿Cómo se va a enfadar, Papu? ¡Ay, que se confunden! ¡Ay, que lo han sacado! Gol por parte del sin nombre. Papu que lo hacía perfecto. Tarkan que se llevaba a todo el mundo por delante. Y por un momento llegaba alguien marcha atrás. Sacaba el balón. Yo he dicho, bueno, que sea lo que sea. Llegaba la tortuga lenta pero segura. Como he dicho, 3-1 en el marcador. Pues 3-1. De momento pues las tortugas que siguen creyendo, ¿no? En poder remontar este partido. Queda tiempo, ¿eh? Queda tiempo, dos golitos para empatar. Se pueden hacer incluso 4, ¿eh? Llevarse el partido. Lucha en esta zona central. De momento que se van a mantener. Te voy a decir una cosa. Si Sage ha empezado tan bien ahora mismo este partido tras perder el primero, esto es gracias a Intel. O sea, esta gente en un momentito se ha cambiado el procesador y ha dicho, ahora sí que sí, ahora sí que podemos volar.
Ahora es el momento, ¿no? Felki, yo ya tengo miedo de decir cualquier cosa por si la cago. Hombre, no. Ya tengo miedito. Pero bueno, ojo que puede llegar el cuarto. ¡Chuches! 4-1 en el marcador. Y bueno, los sabios que ahora sí parecen se han apuntado al gimnasio en este minuto que nos han quitado mientras poníamos un partido y otro. Se han puesto fuertes, ¿eh? Se han puesto fuertes. Sí, sí, bien fuerte, ya te digo, que se han puesto procesadores Intel. Van volando ahora mismo en este partido a falta de 3 minutitos. El kickoff. De momento, Tito que lo quería recoger, pero no, que no iba a ser así. En segundas instancias también la intención, pero un Sage bastante contundente ahora mismo a la hora de defender. Sí, estamos viendo que, bueno, Sage está un poco más ordenadito, pero también te digo que con 2 goles ya la contra, el mental cambia mucho y Tartes creo que se lo ha tomado muy, muy como a personal, ¿no? O sea, los estoy viendo un poco más apagados que en el otro partido, se les nota bastante. Pero bueno, a ver cómo va solucionándose la situación. Creo que este partido va a ser el 1-1 en el marcador. Sin duda alguna me parece que ya son 3 goles para solventar y 2 minutos es poquito para poder hacerlo dando, bueno, teniendo en cuenta cómo estaban jugando en este partido. Pero bueno, vamos a ver. De momento es el Papu quien coge con el flick, pone el balón para arriba, intenta tocar chuches, el balón para el lado derecho, toca otra vez para arriba Tito. ¡Oh! ¡Qué cerquita que estuvo! No conseguía entrar ese balón. Seguimos 4-1. Sigue el 4-1, menos de 2 minutos ahora mismo para que termine el segundo partido. Aquí un poquito de lucha, a ver quién se quedaba el balón entre 3 jugadores. Sevi que lo quiere despejar, el Papu que quiere anotar, Tito Adri también buscando el pase. No va a ser así el rechace ahora mismo. Sí, nombre que lo va a recibir de momento. El centro que puede ser bueno, no había nadie para rematarlo. Y esto, cuidado, esos balones que se pueden envenenar. La contra, buscando a Tito, en segunda distancia no lo conseguía hacer, cuidado con el balón, puede ser peligroso, no conseguía rematar bien, la parada que era buena, sigue el 4-1. Seguimos con ese marcador grabado completamente, pues con ese último minuto ya no creo que esto se pueda solventar, esto se va a quedar en victoria para los sabios, es un 4-1 clavado, último minuto, y aunque lo están intentando las tortugas, desde luego se les está complicando la acción, va a tocar Papu, consigue salvar del quinto, si antes veíamos un resultado abultado para las tortugas, ahora lo vemos para los sabios, que han hecho los deberes al completo, lo que va Tarkan para atrás, jugando un poquito inseguro el pase, ojo que lo tiene, qué golazo por parte de Papu, 4-2 en ese luminoso, con este pase, con ese redirect, qué bonito. Lo hacía muy bonito realmente, el pase era perfecto y el Papu con un simple toquecito lo acababa anotando, haciéndolo también de una forma preciosa, ¿no? El segundo que va a ser vigente para el conjunto de las tortugas, pero a falta pues de 35 segunditos complicados, se antoja, para la Universidad Francisco de Vitoria. Este partido que ya tiene color azul, desde luego lo hemos visto muy bien para los sabios. Vamos a ver qué pasa en el siguiente. No se va a poner tan fácil ni para unos ni para otros. Es lo que nos está enseñando la tarde de hoy. Papu se lleva el balón por la banda, intentaba la individual, no va a conseguir encarar la portería. Contesta. El remate que se le va para el córner, 10 segunditos. Ya no hay tiempo. Tiene que empezar para el siguiente partido y a ver qué ocurre. Pero de momento este ya tiene nombre y es para los sabios. Pues sí, va a ser seguramente, bueno, seguramente no, ya, 100% seguro, ahí está. Balón que toca suelo, partido que termina 1-1 en la serie, 1-1 en el global. El conjunto de los sabios que no quieren perder ya, ¿eh? Se ha dado ahí un poquito de chute de Intel y ha dicho, vamos a ganar este partido un poquito fácil y ya ganamos los 2 que nos quedan. Sí, o sea, desde luego. Bueno, con qué carrilla o no, no lo sé, es que a mí ya me da miedo. Estamos viendo Rocket League y puede pasar cualquier cosa, vamos a dejarlo así, imparcial. Estamos disfrutando una tarde completa de Rocket League, que como los partidos se valoran, sean así, Flecky, tenemos aquí cita romántica de cena con balones y disparos, ¿eh? O sea, porque... Sí. Uf.
Me gusta ver estas cosas tan ajustadas en un momento a otro. Pues bueno, que ya vamos a empezar seguramente este tercer partido. Veremos quién se lo lleva 1-1 en el marcador global. Y bueno, pues en este caso el conjunto de los sabios, que empezaban anotando dos goles tremendamente rápido, se le ponía el partido muy de cara realmente, ¿no? Para afrontarlo. Y bueno, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que el equipo rival tiene que jugar agresivo, ¿no? Tiene que apostar un poquito más, ¿no? A esa agresividad y además pues vender algo más la defensa. Y realmente eso que lo ha aprovechado muy bien el conjunto de los sabios. Sí. Desde luego esos dos goles al inicio los han aprovechado fenomenal. Es cierto que quizás sin esos dos goles la cosa hubiera sido diferente, pero claro, están ahí, y si están ahí es por algo, así es que hay que apechugar con ellos. Por otro lado, partido que lo estamos viendo, sí es verdad que les ha costado un poco más arrancar a las tortugas. Vamos a ver qué tal se les da el siguiente. Sobre todo, cuidadito con esos kickoff al principio, que por querer generar una situación de gol un poco más rápida, podemos fallar en esos fast kickoff y liarla. Sí. Es que hay que tener los pies sobre la tierra, esas jugadas son un poco riesgosas. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Están preparando el siguiente encuentro, el siguiente partido. A la espera estamos de que lo lancen. Y yo, pues, como he dicho, que la quiera, no digo ni qué puede pasar ni que no. Simplemente disfruto del Rocket. No, hombre, no. Has dicho que ibas con Turtles. A mí ahora no. ¿Qué van a decir ahora las tortugas? ¿Qué van a decir? ¡Ay, Koala, que se ha bajado del barco! Y mira cómo está Flecky, que no se baja del barco de Sage. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Koala? Fíjate, no te bajes del barco porque comienza el partido y anota Turtles. Digo que ya no voy con nadie y aparece el gol por parte de Turtles. Las tortuguitas que se ponen por delante ahora mismo en un minuto de juego que lleva transcurrido prácticamente. No lo teníamos en pantalla, pero no os preocupéis que nos han puesto la acción al momento, ¿no? Para que tengáis como la acción a la carta. Para que veáis los momentos del hype. Los momentos. Vamos a ver, de momento. Balón que vuela. Todas las tortugas que, como lo hemos visto ya, ha dado pues un poquito de su propia medicina, ¿no? Al conjunto de Sage. Anotando bien rápido. Y esto que va a ser un boost para su molar. Tito Adri, que quiere enviar el balón al campo de rival, buscando el pase vertical. Acaba encontrando un jugador, pero el rechazo es bastante bueno. Vienen las rotaciones ahora mismo. De momento que Sebibu quería poner el pase, no va a ser así. Lo va a mantener ahora mismo en su propio campo. Y no estamos viendo de momento pues buscar esos centros, ¿no? Al segundo palo, al primer palo, en el cual pongan esos balones peligrosos. Pero es culpa de los dos equipos porque están haciendo una tremenda defensa. Están completamente cerrados. Ahora mandan a los chicos de Turtles, no dejan entrar ningún balón. Y vamos a ver por qué esto, Flecky, esto se está poniendo interesante para ellos. Balón en largo, para arriba, tocando, buscaba. Ahora Tito Adri no consigue conectar con la pelota, se queda para Chuches. Balón al centro, sin nombre, que prefiere coger un poquito más de ángulo. Se lo deja a su compañero y cuidado, esas rotaciones exteriores que puedes generar unos choques indeseados. Los tres a por la pelota, que no se diga, toca, sí, que quiere poner el disparo, va a decir que no, Targan, por detrás, intentaba el backflip, no le va a salir. Tocaba ahora mismo el Papu, para arriba sin boost, prefiere rotar. Balón para Tito Adri una vez más, peloteo para un lado y peloteo para el otro, perdiendo segunditos. Y con esos segunditos perdidos ya nos hemos ido a la mitad del partido, ahora sí, sin goles, un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados. Sí. Pero bueno, es que es normal, se están jugando mucho, ¿eh? Se están jugando los tres puntos los dos conjuntos y lo saben. No quieren ceder. Y seguramente ahora Turtle, salir ganando en el partido, tampoco quiere arriesgar mucho en ataque. Cuidado con el balón para Sebibu. Buena parada del Papu. De momento Chuches que disparaba, el rebote que puede ser bueno, pero no había nadie para rematarlo. Ahora que lo hacía, pero un poquito en forma de pase, se elevaba y no acababa encontrando el esférico. Sigue ahora mismo Sebibu buscándolo. Y parece ser que de momento que vuelva a su campo. Y estos balones que pueden ser peligrosos, ¿eh? Ahí está. Parada de Tarkan, lo hace perfecto. El rechace que lo coge el Papu. Buscando la verticalidad un poquito. Buscando también el pase que se le acerque a algún jugador y pueda acercarse el 2-0. Era bueno, pero Sebi estaba bien para cortarlo. El balón que se queda ahora mismo en ruedas del equipo de Sage. Cuidadito, con mucha fuerza para arriba. Quiere tocar Sebi. Dicen que no. Tarkan, que se comía esa pelota. Se queda ahora mismo
para el conjunto de Tartels. Último minuto prácticamente para que consigan empatar el partido. Y esto no se pone nada bien. Cuidado, Papu. Papu que tiene la posesión del balón ahora mismo. Intenta tocar para el centro. Tito Adri despeje en largo, pierde segunditos. Se quieren llevar este segundo partido y ponerse en situación de match point. Ya lo hemos dicho, completamente diferente. Va a llegar Sebi con la defensa perfecta. Sebi que la encara, Sebi que la quiere tener. Balón al córner, ¿quién contesta? ¿Quién se queda? Llega Tarkan, le dicen que no. El balón que se queda pausado y parado. 40 segundos, Fleki, 40 segundos para que los chicos de 6 consigan poner el empate. ¡Oh! Balón peligroso. Sebi que la consigue por ahí despejar. El Papu, que quiere también mantener el esférico en el campo rival. 20 segunditos apenas que va a pasar ahora en el marcador. Y esto que puede ser el 2-0 en la serie para Tartels, donde está perdiendo evidentemente un poquito de tiempo. No quiere dejar escapar la oportunidad. No quieren que le marquen un gol. 8 segunditos. El rebote. El pase. 4. 3. Esto que se puede terminar aquí. Esto que va a ser para las tortugas. Veremos cuando el balón toca suelo. Veremos, Chechu, con esta ocasión. Viene el Papu evitándola. Finalmente Tartes se lo lleva. 2-1 en la serie. Tenemos victoria para los chicos de Tartes. El partido que se ha quedado precioso para ellos. Eso sí, no nos tenían acostumbrados a tener tan pocos goles. Desde luego han estado más tranquilos. Han jugado con los pies un poquito más sobre la tierra. Y ahora para los sabios se pone una situación difícil. Tienen que hacerlo todo perfecto si no quieren irse con una derrota en su marcador. Y según he estado viendo, se estrenaban hoy, así es que, bueno, no mola empezar con una derrota. Esto es lo que toca. Es lo que toca. Para que ganen unos, tienen que perder otros. Pero realmente que la serie todavía no se ha decidido. Koala es el 2-1 para las tortugas, 2-1 para la Universidad Francisco de Vitoria. Todo puede ocurrir, ya lo hemos estado viendo en los demás partidos. Así que nosotros que vamos a estar bien atentos, ¿no? Para narrar lo que ocurre. Desde luego, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa en ese último partido. Luego veremos quién gane. Pues vendrá aquí, podremos entrevistarlo y todo eso. Pero tiempo al tiempo, todavía hay que ver qué pasa. Yo ya, como he dicho, hago... Hay que ver qué pasa. Hay que dejar que todo vaya en su cauce. Pues sí, puede ser el último partido de Rocket League o no, a expensas lo que diga Sage. Sage que perdía el primer partido de la serie y luego el segundo conseguía un 4-1-4-2, no recuerdo bien, pero demostrando un juego bastante bonito, ¿no? Así que yo creo que hay que jugar. Yo juego con este factor de cuando pierde el conjunto de Tartels, o sea, de Sage. Ya te digo yo que entran en el partido, se ponen calentitos. Ya acaba de comenzar Koala y ojito, porque el balón se puede envenenar. Ahí estaba el jugador de Tartes para evitarlo. Balón que se queda ahora mismo. Ruedas por parte de Tartes. Quiere tocar Sebi. Primero para el conjunto de los sabios que rompen la portería rival. No les gustó para nada perder el otro partido, que recordamos se ganó por un único gol. Así es que cuidadito, porque esto puede significar otro quinto encuentro en el día de hoy. ¡Guau! Ya te digo yo, ¿eh? Te lo he dicho, ¿no? Que empezaban perdiendo y luego telita, ¿eh? Telita como empezaban luego el siguiente partido. Empezaban muy, pero que muy fuertes, ¿eh? El conjunto de Sage. Sí que es verdad que aquí, sobre todo en otro partido, hemos visto que quien ha colado el primer gol pues ha tenido ventaja, pero ha sido por el modo de juego que se ha tomado. En poder de ataque sí que creo que Tartes tiene un poquito más, entonces no dudaría en que pudieran colar un empate, que incluso esto se definiese en overtime. Pero vamos a ver qué pasa, son 4 minutos, es mucho tiempo. De momento, despacito y con buena letra, balón al área, vamos a ver cómo contesta Tarkan. Trataba de poner el pase muy atento, estaba sin nombre, que se eleva por el cielo. Le sale mal ese dribbling, no consigue conectar. Chuches que no tiene bus, el flick, que se lo va a dejar regaladito para Tito. Tito por la banda, Tito que tiene encarado el balón. Estaba Sebi para defenderlo por detrás. Papu que quiere hacer también la individual. Están todos intentando planear, ¿no? El elevarse el balón, ir de dribbling y meter el gol en la portería. No sé si es la mejor estrategia. Vamos a ver, de momento Sage que quieren ir al 2-2 en la serie, no quieren ceder ni un partido más, porque evidentemente perderá los 3 puntitos. El balón que se puede envenenar, el Papu que estaba atento, pero también lo hacía Sebi.
para realizar la parada. Ahora mismo que va el balón para el lado. Cuidadito, cuidadito, iba para Sitch y se envenenaba ahora mismo el Papu. Con el pase rebotado encontraba a su compañero, pero lo evitaban. En este caso la situación peligrosa. Sigue el 1-0 vigente en este partido a favor de la Universidad Francisco de Vitoria. Papu, que toca ahora mismo balón hacia arriba. Quieren buscar como sea el gol porque ya se les está yendo la mitad del tiempo en intentos, no en fortunas. Ojo, pelota al córner, el pase que puede ser bueno. Lo tienes sin nombre. ¡Hala, para arriba! ¡Qué alto que iba ese balón! No va a entrar en la portería. Tenía el tiro, se le marchaba al larguero. Toca Papu otra vez encalando el balón directamente hacia el campo azul. ¿Quién lo toca? ¿Quién lo tiene? Tito. Intentaba ponerlo, se queda para el córner, el pase que puede ser bonito. Ojo, que quiere llegar. La conexión que llegaba un poquito tardía. Cuidado con sin nombre que tiene que hacer que se pierda tiempo. Balón ahora mismo, ruedas de sin nombre. Flecky, lo que estoy diciendo, mucha jugada individual, pero falta el pase. Falta ese pase. La definición, ¿no? El finalizar la jugada es lo que está fallando un poquito. Pero veremos si lo acaban encontrando. Menos de 2 minutos para que Tartels pueda empatar el partido. Y cuidado, el Papu aquí agresivo acaba con Sebi. Tito, picadita, pero no va a ser así. Despejan, sigue manteniendo la presión el conjunto de las Tortugas, donde quieren buscar el empate. Vienen las rotaciones. Sebi con el toquecito, la parada del Papu, tiene que despejar de momento a otro. Cuidado porque esto se puede envenenar. Balón elevado, saltan. Consiguen de momento evadir esta situación de peligro. Siguen los chicos de Seitz como vencedores de este partido con ese único gol. Los chicos de Tartes, que por su lado necesitan un gol como agüita de mayo, porque pueden ver peligrar su oportunidad de cerrar esto ya, de llevarse la victoria. Cuidado, Papu. Intentaba buscar ahora el choque con la pared, el pinch que no le sale. Balón en el 50 con fuerza para arriba. Hacia el córner izquierdo, toca, último minutito. El balón que pasea de un lado para el otro y esto beneficia a quien va ganando. Son segundos que se pierden cuando el balón no tiene control y va por ahí buscando fortuna. Al palo, no va a entrar en portería. 40 segundos, Flecky, para que termine el partido. Ah, qué balón más peligroso, se envenenaba de poquito en poquito. Chuches, que ayudado de Tito, envían el balón al campo contrario. El rechace, buscando algún centro, buscando algún pase peligroso que les ponga el empate y les pueda llevar el overtime, porque esto se puede terminar aquí. Era buena la intención, ahí estaba el jugador de 6 para rechazarlos. Viene el pase, por poquito, buena parada de Chuches. El Papu que quiere volver a intentarlo. Apenas 14 segunditos, apenas queda partido, apenas está ajustado, ¿no? Realmente estos tremendos dos equipazos que tiene toda la pinta que nos vamos a ir al 2-2 en la serie. Tiene pinta de que esto va a ser otro quinto partido. No sé qué pasa todos los días. O son 0-3 o son partidos de overtimes increíbles, de partidos súper largos. De hecho, ya son las 7 de la tarde, Flecky. Ya es hora. O sea, esto está ocupando un montón de tiempo. Nos está encantando. Y bueno, último partido de Rocket League del día de hoy. Vamos a ver quién se lleva la victoria. Vamos a ver si son los chicos de Tartel, si son los sabios o, pues bueno, si terminan en overtime, que no termina nunca y nos tenemos que ir a dormir con Rocket League de fondo. No lo sé. No. Lo que sí que sabemos es que este va a ser el último partido de Rocket League. 2-2, sí. Esto sí que va a ser el último. Es un BO5, ya sabéis, chicos. Y nosotros que estamos ya, yo de verdad estoy deseando ya ver este partido porque es increíble el nivelazo que nos están demostrando, lo igualada que están las cosas. Y sobre todo lo que nosotros disfrutamos, ¿no?, con este tipo de partidos. Un gol realmente que vale el empate en la serie. Un gol que quizás pueda valer hasta una remontada. Justo. Es que están siendo partidos como de remontada todo el rato, de comebacks, de hacer como epicidades, ¿no? Hemos empezado con partidos con un montón de goles y luego nos hemos ido partidos que, bueno, un gol para un lado, un gol para el otro. Y de hecho, ojo, porque puede ser el primero para las Tortugas. Intenta, no. Va a ser para los sabios. Chuches, primero para ellos. Se viene remontada. Nunca hagáis esto que acaba de pasar. No adelantéis al tercero si os pueden hacer un tapón.
¿Por qué? Porque no hay nadie atrás. Y los tapones pueden salir o muy bien para ti, que sería raro, siendo que estaban como estaban los jugadores, o así, o fatal. Pero bueno, llega el Papu, quiere poner el empate. Le van a decir que no, Flecky. Uf, complicaciones. Complicaciones otra vez. Sage, que se vuelve a adelantar en el partido. Se está gustando. Y yo te lo recuerdo, Koala. Yo he votado por los sabios. Yo he votado por la Universidad CU Cardenal Herrera. Así que, bueno, ahí lo dejo. Puede ir en el 3-0 en predicciones. Buena parada de Sebi. Evita completamente esta jugada del Papu. Parecía prácticamente gol, pero estaba el jugador de Sage para evitarlo. Lo intentaban como podían los chicos de Turtles, pero el balón no quiere entrar en la portería porque hay un muro conformado por tres jugadores que no dejan pasar ni un balón a esa zona de la portería. 3 minutos 50 segundos para que termine el enfrentamiento y de momento la cosa pinta compleja, difícil. Siendo que los otros dos partidos los hemos visto que con un gol se definían, pues con dos ni te digo. Llega Sebi, segundo para los sabios, que han hecho muy bien sus deberes y se ponen por delante. Muy, pero que muy bonito lo llegaban a hacer para anotar el segundo. A falta de apenas 3 minutos y 40 segundos. Ponen diferencia de dos goles y un poquito de margen, no de error, pero... dos goles. En este tiempo reglamentario que queda, realmente no son nada, ¿eh? Se puede remontar ahora mismo Turtles perfectamente. Sí, a ver, pueden remontarlo, pero son 3 minutos y medio prácticamente de partido. Sí, es verdad que es mucho tiempo, pero por cómo están los jugando y todo el tema, lo puedo ver difícil, sobre todo por el cansancio, por el mental, por las cosas. Intenta la robada, Papu. No lo va a conseguir. Balón que se queda con Pinch por arriba con fuerza al córner. Toca ahora mismo la defensa por parte de Sinombre, que se hace un poco el lío. Cuidado, menos mal que no había nadie rotando por ese lado de la banda porque podría haber sido susto. Todos al balón, para arriba, toca Sebi. Va a llegar rápido el Papu defendiendo muy bien la parte superior en la portería. Tarkan que la maga. Entre palos, va a decir que no entra ese balón. Dos goles para Sage, incluso buscando un tercero. Buah, estaba a puntito, realmente, un poquito más de suerte y acababa entrando seguro ese balón. El Papu, que va a mantener la posesión. De momento luchando un poquito, ¿no? Con el equipo rival, con el equipo de Sage, manteniendo también toque del esférico, el pase que puede ser bueno, el remate que lo es, el Papu anota, Turtles que consigue sumar el primero, 2-1 en el marcador. 2-1, marcador que se intenta igualar. Turtles, que está a un gol. Además, súper cuadrado, ¿no? 2-2-2, el marcador súper cuadradito ahí, perfecto. Estamos en la mitad del enfrentamiento y un gol de diferencia es el que da de momento la victoria a los sabios. Tenían un poco de colchón, ahora lo han perdido. Busca ahora mismo el 50 y sale bueno. Qué bien la leyó Chuche. Sebi por el lado derecho buscando individual. No tiene bus, pero le da completamente igual al córner. Balón que se pica al centro. Va a llegar Tarkan. El Papu que lo estaba esperando. Se queda para el centro, no tiene bus. Y es lo que estaba hablando. Es súper importante también ahogar a los defensores quitándoles el bus de las esquinas. Porque los dejas prácticamente vendidos y a merced. Bueno, lo que llegue mi coche llega. Si no, pues lo intenté. Claro, les quedan un poquito inutilizados, ¿no? Realmente. Y sí, es un aspecto muy, muy importante que tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Si quieren mermar un poquito la defensa del rival. Chuches que hacía un poquito la parada, ¿no? Quiere evitar el gol a toda costa, sabiendo que es el último partido. 1 minuto y 25 segundos donde todo puede ocurrir, donde todo puede pasar y donde el conjunto de Turtles va a intentarlo 100%, va a intentar sumar un golito más para buscar el overtime. Cuidado el balón porque se puede envenenar. Se acaba envenenando a manos de Sebi, que acaba anotando el tercero para el conjunto de Sage. Sage, que ya lo estamos viendo, un 3-1 rotundo. Para ellos, 1 minuto 12 para que termine este partido. La cosa se encara muy bien para los sabios. Se encara perfecta ahora mismo para la Universidad Cardenal Herrera. Lo iba a decir con las siglas, no sé por qué. Pero son muchas horas, Flecky, son muchas horas. Se perdona. Último minuto, 3-1. Vamos a ver si podemos creer todavía. Turtles consigue
llevarse los dos goles de diferencia y forzar un overtime, o si por la contra, Sage se lleva el partido del día de hoy. Yo creo que Sage logra la remontada, ¿eh? 3 de 3 en predicciones. Tarkan, un poquito evitando que le puedan anotar el segundo. El balón que se paseaba un poquito iba con peligro, pero nadie estaba atento para anotarlo, para empujarlo sobre la línea. Quedan 30 segunditos. Esto tiene toda la pinta que se puede terminar así, Koala. Tiene pinta de que sí. Son de a dos goles, en 20 segundos no da tiempo. Hay una ley no escrita de Rocket que dicen que cada 30 segundos hay una oportunidad de gol. Y de momento parece que está siendo incluso para Sage. 10 segundos, esto que ya termina, esto que ya se siente. Los chicos de Sage celebrándolo. Y es que se estrenan con victoria en su marcador. En cuanto el balón toque suelo, se firma la victoria. 3-2 en el global. Partidazo al que se acaban de clavar los chicos de Sage. Partidazo y remontada que consiguen, suman los 3 puntitos en esta liga regular de Rocket League. Enhorabuena para los sabios, enhorabuena para la Sage, que de momento nos ha gustado también cómo han jugado, ¿no? Parecía que se lo podía llevar el conjunto de las Tortugas. Parecía que el primer partido era un poquito más decantado para ellos, donde prestaban o enseñaban un mejor juego. Pero los sabios, que son, pues, como bien dice su nombre, muy sabios, han sabido analizar y han dicho, nos vamos a llevar esta serie y nos llevamos los 3 puntitos. Se estrenan en la serie, se llevan puntos. Oye, sábado redondito, redondito, redondito. ¿Qué más quieres? Pero, sí, justo, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? La habitación de Flecky. Yo la quiero. Ojalá. Ojalá. Bueno, vamos a ver quién traen para entrevistarlo. Vamos a ver quién es el jugador por parte de los sabios que viene a darnos un poco pues ese testimonio, ¿no?, de cómo se ha sentido, cómo ha estado en el partido, cómo se ven de cara pues a esa parte más final de la competición. Y vamos a ver, John, ¿quién crees que van a traer? ¿Quién crees? Uf, pues no sé, la verdad, no lo sé. Es que han jugado los tres bien, realmente. Es que otro partido donde no solo uno ha destacado o ha tirado el carro, sino donde... Sí, Tarkan lo ha hecho también muy bien, pero me ha gustado mucho las rotaciones, cómo venían las ayudas, cómo manejaban la presión, cómo buscaban ese centro y ese rebote, ¿no?, para poder rematar y anotar o crear ocasiones de peligro. Así que no lo sé, ¿eh? O a lo mejor no nos traen a nadie. No. Tarkan, va a venir Tarkan y va a venir porque tenía el coche más guapo de todos, porque tenía el de Vitality. El de Vitality. Sí. Bueno, que ahora Vitality no está tan bien, ¿eh? Pero bueno, pues tenemos a Chuches, pues ni uno ni otro. O sí. Toma. Bueno. Toma, pues no lo tenemos, pero tenemos por aquí a Chuches. Chuches, enhorabuena por el partidazo que os acabáis de marcar. ¿Qué tal está? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo son las sensaciones después de esta intensa serie? La verdad es que ha sido una locura. Al principio me temblaban las manos. Ha sido como, ostras, no sé, se habrá visto en el directo, pero ha sido una locura. Pero estábamos muy contentos, no solo yo, sino mi equipo, porque la verdad es que uno de los motivos por los que después me he tranquilizado ha sido saber que tanto Sebi como Tarkan han estado ahí a mi lado, tanto dentro del partido como luego fuera, en esas pausas de tranquilo, venga, vamos a seguir, tal... Y la verdad es que estamos muy contentos porque ha sido nuestro primer partido y primera win para sumar los 3 puntitos para casa. Todo justo. Lo estábamos diciendo, ¿no? Que os estrenaréis con victoria. ¿Y qué victoria? Porque ha sido luchada y sufrida hasta el final. Yo quiero preguntar, como equipo, ¿habéis jugado antes? Sí, llevamos unas cuantas semanas entrenando. O sea, estamos jugando juntos. Nos conocimos nada más, abrimos inscripciones. Yo soy el abanderado de mi uni, entonces estuve buscando gente para jugar. Les conocí. Olé. Desde ese momento hemos estado jugando siempre que hemos podido. Y esta semana, sobre todo, la previa, hemos estado, creo que han sido 3-4 días seguidos jugando. Oye. Así que a pesar de que hayamos tenido un inicio un poco trambólico, la verdad es que al final nos hemos podido desenvolver y demostrar lo que valemos. Te veo muy bien, te veo muy contento, Chuches, me alegro muchísimo. Y ya preguntarte, bueno, pues qué está haciendo University eSport, ¿no? Para ti, ¿qué sensaciones te está causando y qué impresiones te llevas? La verdad es que este es mi segundo año en University como abanderado y jugador. Y la verdad es que no tengo otra cosa que buenas palabras para University. El hecho de que hay una institución que desde el punto de vista no solo de videojuegos, sino también a nivel de valores educativos de los que hablabais antes, el respeto, el, yo qué sé,
ese tipo de valores que nos tratan de inculcarse siempre desde pequeños, que University está ahí apoyándonos y haciendo que más de 70 universidades estén participando este año en diferentes juegos por toda España, es una locura. Así que para mí es una de las mejores experiencias de mi vida, sí. Y de verdad muchas gracias por hacer todo esto posible. Y también a vosotros, Flecky y a Koala, porque sois unos casters muy buenos y es un placer teneros siempre por aquí. Joder, muchas gracias. Me están dando ganas de dejar los micros y ponerme a competir tal y como estás hablando, de verdad. Vuelvo al terreno de juego. Bueno, y ya por último, Chuches, ¿quieres dar algún saludito a algún amigo, compañero? Porque yo he visto que te están animando bastante por el chat, durante el partido. Pues nada, quiero dar un saludo primero a todas las personas de mi universidad, a todos mis chavales del club de eSports, porque también soy el que lleva por allí el club de videojuegos en mi uni. Así que, de verdad, muchas gracias por estar allí y, bueno, no sé, la verdad es que no sé si mi pareja me estará viendo, pero si no también, pues nada, un abrazo hombre, y muchas gracias. Mándale un besito, hombre. Claro que sí, un besito a la pareja de Chuches, ahí está, tienes un gran chico, hombre. Pues muchas gracias, Chuches, por esta pequeña entrevista y ojalá te sigamos igual de feliz, igual de sonriente como has venido. Muchísimas gracias por todo, cuidaos mucho y buena tarde, chao. Venga, igualmente. Chao. ¡Ay, qué simpático! ¡Qué sol de persona! Era un sol, era un cachopán, sí. ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me ha gustado, de verdad! Encantada. A partir de ahora, ya no voy con nadie más, voy con ellos, o sea, voy con ellos a tope. Sí, fan de Chuches, de verdad, Claro, es que, hombre, llamándose Chuches, tiene que ser dulce, ¿no? Claro, es que no podía ser de otra manera. Me ha encantado. Y si Tarka me está escuchando, cómprate el decal de Giants, que está más chulo que el de Vitality. Pero bueno, Flecky, nosotros ahora tenemos un cambio, vamos a hacer un cambio sustancial. Ya no vemos coches que vuelan, ahora vamos a hacer metralletas de todo rato, ta, pa, pa, ta, pa. Así que, ¿Cómo? ¿Puedes repetir la onomatopeya? No sé. Vale, me la apunto, vale, ha estado bien. Vale, pues sí, hacemos esa breve pausa, volvemos ahora creo que en apenas 5 minutitos con todos vosotros. El Rocket League se ha terminado, pero volvemos con partidos de Valorant, volvemos con dos de ellos. Adiós. Hasta luego.